Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo. Hoy quiero presentarles una entrevista especial con la gran Carmelina Barberis, desde la isla de La Palma, archipiélago de Canarias, España. Carmelina Barberis es leyenda de la música hispana, humilde, talentosa y con estilo único, pionera absoluta de la música campesina. Carmelina Barberis nació en el histórico barrio Habana Vieja, un 8 de agosto de 1938. Notable cantante cubana de reconocimiento internacional. Magnífica intérprete de puntos cubanos, Carmelina Barberis, con ella y el ballet de la televisión cubana de la época, miles la tienen presente. Dueña y señora del ritmo tradicional cubano por excelencia. Carmelina Barberis, la cantante cubana, considerada una de las voces más características de nuestra música guajira, según el Diccionario de la Música Cubana de Elio Orobio. En 1948, con solo 10 años de edad, Carmelina comenzó su carrera artística en un programa de aficionados llamado Buscando al Príncipe del Punto Cubano, que transmitía la radio Cadena Azul, donde se alzó con el merecido título de Reina Campesina. Durante su niñez, cantó en distintas emisoras locales que existían en la capital cubana, sobresaliendo por su calidad artística excepcional. En 1950, encabezó la lista de los fundadores de la televisión cubana en un programa conducido por Lolita Berrio. Y en 1954, trabajó en un programa llamado El Guateque de Apolonio, que dirigía José Sanabria. Al mismo tiempo, participaba de la mano del indio Naborí en El Conuco de Liborio, programa matutino de Radio Progreso con los hermanos Quiroga, y también en Radio Cadena Habana, donde compartía escena con la gran Celia Cruz y la Sonora Matancera, en el programa Patria Guajira, dirigido por Justo Vega. Carmelina Barberis realizó exitosas giras por el mundo. En Cuba, combinó sus presentaciones en numerosas actividades culturales con programas radiofónicos tales como Fiesta Guajira, La Parranda, Cuba Campesina, Guantanamera, Así Sucedió, entre otras. Acaparó gran repercusión en emisoras como Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, Radio Progreso o Radio Taino. Participó con mucho éxito cada día en el Noticiero Cantado, un programa informativo con importantes niveles de audiencia que contaba por tonadas las primeras noticias del día escritas por Orlando La Guardia y que se emitía en directo a las 5:50 de la madrugada, además de sus habituales presentaciones en el dominical Palmas y Cañas, popular programa de la televisión cubana. En 1991 visitó por primera vez las Islas Canarias junto a Celina González y el Piquete Cubano. En 1993 regresó a Canarias, esta vez con el quinteto Los Candelas. En 1995 fijó su residencia en la isla de La Palma, en compañía de uno de sus hijos, creando el grupo Carmelina y los Indianos. Se destacan luego sus presentaciones con el grupo Orillas del Son y la cantante Carmelina Barberis en la ciudad de Santa Cruz de La Palma en el Carnaval Palmero con Un Día de los Indianos de carácter siempre multitudinario. El repertorio campesino de Carmelina Barberis recoge grandes títulos popularizados por esta intérprete. El Reto, autoría de Julio Flores. Alborada, de Celia Romero. Cómo se baila el son, de Guillermo Rodríguez Bife. Su Laúd,
de José Manuel Rodríguez y hasta La Guantanamera, su versión con décimas del indio Naborí, que la hizo ganar el reconocimiento de su autor, Joseito Fernández. Menciono a Chabela, la querida hija de Carmelina, y al amigo Manuel Ángel Martín, del grupo Orillas del Son, quien me brindó datos de la pronta aparición de un nuevo disco donde Carmelina es la protagonista, reconociéndola especialmente y con una gran presentación en el próximo verano español. Nos acerca Manuel Ángel Martín el historial de Orillas del Son. Menciona que Iván Antonio, el sonero de Cuba, sonero de la provincia de San Luis, tierra de Ibrahim Ferrer y Cándido Febres, que Iván Antonio se destaca su presencia en el próximo disco Reconocimiento con Carmelina Barberis, y donde en estos carnavales 2018 que Iván Antonio ha estado en el 13º concierto Orillas como cantante estelar y en el concierto de Indianos con Carmelina Barberis y Javier Pérez. Carmelina Barberis y Orillas del Son. El grupo de música tradicional cubana Orillas del Son nace como una iniciativa de un grupo de amigos aficionados a compartir este tipo de música. Su fundación data del 2 de junio de 2002. Su trayectoria siempre ha estado ligada a interpretar repertorios con origen cubano, el son, la guajira, la guaracha, el bolero son, el guaguancó, la conga, el cha-cha-cha o el punto cubano, entre otros. Su repertorio cuenta con canciones compuestas por su director musical, Manuel Ángel Martín, el músico y compositor palmero Juan Francisco Medina y músicos de origen cubano como Gabino Jardines y otros compositores populares. Orillas del Son ha añadido a su música la diversidad del son y su riqueza mundial con una marca bajo el nombre Cubaneando. Esta iniciativa ha logrado conseguir repertorios innovadores y exitosos partiendo del espectáculo La Palma Latina. Aquel comenzó abarcando lo genuino cubano. Actualmente, Cubaneando ha logrado sumar no solo el son y sus variantes mundiales, sino a diversos músicos a compartir el son, homenajeando a los artistas artífices más destacados nacionales e internacionales. Orillas del Son ha compartido escenarios con artistas de reconocido prestigio como Carmelina Barberis, la reina de la música campesina cubana, hoy con nosotros en la tertulia de Estocolmo. Eliades Ochoa, Iván Acosta Ochoa, Eva Griñán, la voz de oro de Santiago, o Gabino Jardines, resaltando el primer concierto de música tradicional cubana en la isla de La Palma, en el marco del programa Creamos La Palma, año 2004. También Orillas del Son compartió escenario con el verseador de Gran Canaria, Geray Hernández, pianista de jazz José Carlos Acuña, Santa Cruz de Tenerife. Varios conciertos de punto cubano en el municipio de Tijarafe con verseadores de punto colombianos y de la comarca en el marco del programa La Palma es un punto. Se destaca cada 14 de agosto la continuidad de la noche cubana en Santa Cruz de La Palma y la fiesta cubana del municipio de Tazacorte por la festividad de San Miguel Arcángel, patrono de la isla, cada 29 de septiembre. Su participación ha estado siempre presente en el Carnaval Palmero, resaltando el Día de los Indianos, creando para ese día las composiciones musicales propias: Pregón de los Indianos 2003, Sangre Indiana 2014 y originando el Festival Orillas, que en 2017 celebró la edición 11ª. Orillas del Son se constituye el 20 de abril de 2005, quedando inscripta como Asociación Grupo de Música de la Tradición Cubana en la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, Resolución 1953, 22 de septiembre de 2005, Libro 9, Folio 5886.
siendo el impulso principal divulgar la actividad músico-cultural cubana en Canarias y especialmente en la isla de La Palma. Orillas del Son, como septeto tradicional, cuenta con una estructura en cuerda y armonía, guitarra, cuatro cubano, baby bass, percusión mayor, congas y bongó y campanas de mano, percusión menor, maraca y güiro, parte vocal, estructura de armonía a dos y tres voces de coro y solistas, viento, trompeta. Componentes: Juan González, Eduardo Luis, Francisco Sicilia, Alberto Hernández, Ramón Pérez, Oscar Pérez y Manuel Ángel Martín. El grupo suele contar también con el trombonista Stefan Navarro, el percusionista timbalero Gustavo Nasco, el guitarrista y saxofonista Sergio Vargas y la prestigiosa voz de Javier Pérez. Orillas del Son tiene su primer disco denominado Orillas, presentado en Teatro Circo de Marte el 14 de diciembre de 2011. También ha participado en las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves. Proyecto discográfico a lanzarse. Actualmente, Orillas del Son está abocada a un segundo nuevo trabajo discográfico titulado La Madre del Son, plasmando la importancia que tuvo y tiene la gran Carmelina Barberis en la música tradicional cubana, recogiendo en la producción sonora el maravilloso repertorio que la ha caracterizado a lo largo de una magnífica trayectoria musical. Celebra el grupo un merecido reconocimiento en vida por la enorme labor de esta brillante y vigente artista en esta entrañable tradición cultural. Hoy disfrutaremos de muy buena música en la radio y en instantes Leandro Gasco presenta una entrevista especial con la gran cantante Carmelina Barberis. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.